Pues yo soy Jorge Orozco García, soy el presidente de la Asociación de Cacaoteros de Chiglique Alto. El favoritismo que nos hace es para todo aquí, ¿no? Para toda clase de producción que sale de acá al mercado. Es muy bueno porque ahorita la carretera está mejor, menos peligro, ¿no? Ya no va a haber los baches. Entonces, por ese lado estamos bien con el alcalde y creo que eso es lo mejor. Y si se reelige, creo que ganamos nuevamente, porque yo soy un seguidor, porque yo le daba el voto cuando él hizo su campaña y lo logramos, ¿no? Y creo que si seguimos trabajando así y con el apoyo que está dando a todos los pueblos, yo creo que se puede ganar si hace una nueva reelección. Bueno, yo opino que de verdad el alcalde Montenegro es muy bueno, que de verdad que ahorita, como podemos ver, están ya la carretera, están acomodándola y eso es mejor porque ya había bastante huecos y uno se podía resbalar, pero ahorita como ya están arreglando, está todo bonito. Y peor también doy gracias porque están acomodando la carretera y que había un hueco me podía caer, y entonces sí, ahorita ya están acomodando y ya podemos andar todas las personas mejor, hasta los niños por ahí. Los ancianos. Los ancianos, ¿no? Todos personas. Ya, gracias. ¿De dónde viene usted? De Piura. ¿De Piura? Sí. ¿Y qué tal, cómo está quedando la carretera? Está bonita. ¿Seguro? Sí, se avanza más. ¿Llegan antes de hasta acá? ¿Qué tiempo echaba? Echaba una hora. ¿Y ahora? Ahora son 35 minutos. 35, mira cómo avanza, ¿no? Sí. Muy bien, pues. Así voy a todo el tiempo. ¿Hasta dónde va? Frías. Listo. Sí. ¿Cuántos pasajeros va llevando? Más o menos 20. Ajá. Más o menos 20. Muy bien, pues. Sí. Que lo vaya bien, pues, ¿eh? Ya, listo. Gracias. 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 Agradecemos al alcalde de Morropón, Chulucanas, el señor Mayor Montenegro, donde nos está apoyando desde el año pasado, nos está apoyando en el local con su maquinaria para hacer próspero una plataforma, ¿no?, que se hizo. Y en este año también nos está apoyando nuevamente porque nuestro terreno es pequeño y queremos ampliar más para seguir construyendo en la plaza, porque nuestra asociación cada año está produciendo más cacao. Uh-huh. Y donde tenemos la deficiencia de las plataformas, que es de para 2.500, pero nosotros en cada copio o en cada cosecha que se hace son de 6.000 kilos o a 7.000 kilos, entonces no tenemos casi el terreno, no nos saldrá para secar el cacao, porque nosotros lo secamos y se va a la planta, que es a Piura, y de ahí sale al mercado internacional. Primera vez que nos está apoyando duro y parejo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el terreno ha sido muy accidentado. Y gracias al alcalde que nos está dando la mano o el apoyo. Y por eso vuelvo a rectificar, digo, agradecemos muchísimo al señor Montenegro que nos está apoyando a nuestra asociación con la maquinaria y nosotros como agricultores poder seguir adelante, ¿no?, progresando en la agricultura y la exportación que estamos haciendo del cacao. Bueno, ante todo, buenos días, soy el hermano del Alberto Arroyo Mío, soy de acá de Chiglique Alto, me llamo Luis Alberto Ramírez Arraiza, tengo 16 años. Bueno, respecto al apoyo que nos dio el señor alcalde, es un apoyo bueno que nos ha brindado con ese facilitar el paso a nuestra cancha deportiva. Uh-huh. Bueno, porque antes éramos parte del municipio y lo hacíamos por medio de un puente de Guayaquiles. Y con el apoyo que vino, la solicitud que le hicimos, nos brindó ese puente que ahora nos facilita el pase a mayor confianza para los alumnos. Mi nombre es Normandina Córdoba Saavedra, curso el quinto año de secundaria de la institución educativa Heriberto Arroyo Mío y tengo 17 años. Bueno, el propósito que estamos aquí es para agradecer al alcalde Montenegro por ser tan generoso, que ya que nos pusiste este puente que podemos apreciar, ya que más antes, como lo dijo nuestro compañero Richard, era de Guayaquiles y uno peligraba su vida porque
Aquí es un canalito donde baja agua de, del cerro. Ajá. Y donde acude bastante, San Judo, todo ajá. eso. Sí, podemos ¿cierto? Pasar ya de acá a la cancha. Ajá. Y también a propósito, pedirle una más ampliación de la cancha ajá. deportiva ajá. para que haya un, haya esto, se vea mejor, ¿no? Y podamos recrearnos mejor.